Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve la sociedad, la ciudadanía? Para eso, para los niveles de aceptación del jefe de gobierno capitalino, vamos a hablar con nuestro especialista Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Paco, muchas gracias por venir. Al contrario, un gusto estar contigo, Eugenia. Vamos a esperar cómo están las respuestas del auditorio para ver qué opinan de la gestión de Mancera, pero ya con los números que no mienten, ¿qué te dice las estadísticas? ¿Cómo se encuentra el jefe de gobierno en la aceptación, opinión, en el trabajo, vaya, en fin? Claro, yo creo que es muy interesante darle contexto a eso, porque yo creo que este ha sido un año complicado para el país en general. Oye, el pasado cerramos también muy álgido, así ¿no? Así es, y esto no se expresa nada más en los números que trae el jefe de gobierno, se expresa propiamente en los que trae el presidente también, que hay un consenso de que ha habido una caída en ambas autoridades, pero está pasando a nivel nacional. Y tampoco deberíamos de esperar otra cosa, Jania, si no estamos creciendo a los niveles que estábamos esperando. El año pasado crecimos un punto, este trimestre no ha sido muy favorable. Los niveles de inseguridad, más allá de si en algunos lugares del país están mejorando a nivel agregado, basta tener un caso como Michoacán para que impacte toda la percepción para pública. Para hacer el comparativo, ¿no? Así es, y a eso hay que agregar que estos dos niveles de autoridad en particular, tanto el presidente como el jefe de gobierno, entraron en sus administraciones con expectativas muy altas, es decir, ambos venían con niveles de aprobación de 60. Sí, el jefe de gobierno, te diría en particular, no se había ganado una elección en esta ciudad con niveles de 60% como los que él obtuvo, mucho menos habíamos tenido niveles de aprobación de 70-80% a la entrada de una administración. Entonces, si tú consideras que ahora estamos sobre niveles de 50, pues da la impresión de que es una caída muy fuerte. Sin embargo, este número 50 en sí mismo no es un número particularmente grave, dado el nivel crítico que tiene esta ciudad. Pero, ¿tú cómo lo ves, Paco? ¿No bajó, más bien se estabilizó? Mira, eso es lo interesante de esta lectura. Yo creo que el costo más alto que ha pagado el jefe de gobierno, por hablar ya en particular de esta autoridad, tiene que ver con el incremento en la cuota del sistema de transporte colectivo Metro. Yo creo que ese ha sido... ¿Esto impactó? Eso ha sido, yo creo que el golpe más fuerte, pero te diría que a nivel nacional, súmale a eso cómo se leyó la reforma fiscal, cómo se leyeron la serie de reformas del año pasado. Entonces fue una especie de incremento de negativo de política pública. Y el año pasado, perdón, Paco, pero es también relevante las marchas, ¿no? Que nos inundaron la ciudad. Yo creo que hubo varios eventos que fueron minando lo que se podría considerar el liderazgo, la toma de decisiones, pero sin duda el más impactante, Jania, fue de lo que tenemos nosotros diagnosticado. Tenemos la fortuna de tener una serie mensual, una serie, igual que tenemos una serie nacional en vivienda, tenemos una serie mensual para el DF, es una sobremuestra. Y cuando analizas esta serie ¿Es mensual... ¿Es tu estadística? Así es. Vamos a verla si quieres y nos la explicas la imagen. Si la tienen por ahí, ahí verás. Mira, si ubicas enero, febrero, ese febrero es espectacular. O sea, tener niveles de aprobación de 83%, te diría que Es el pico más alto, ¿verdad? Eso lo logró Andrés Manuel López Obrador después de 3 años de gobierno. Que alguien en esta ciudad tenga eso es particularmente alto e inusual. Sí. Entendible si ganaste una elección con más del 60%. Si verás y pusieras una línea como tendencia, verás que hay una línea que va tendiendo hacia la baja, ¿no? Vas a niveles después de 79, 68, 70, luego 60, 64. Sí. Pero si ves básicamente de noviembre a diciembre, es la pendiente más fuerte. ¿Con qué lo estás cruzando? Línea roja. Ve la línea verde, cómo pasa de noviembre a diciembre, que es prácticamente la quinta y cuarta antes de llegar al último dato, que es marzo. De 58 a 43. Exactamente. Eso es el incremento del precio del metro. Son 15 puntos. Eso le pegó. Que es casi prácticamente el 50% de toda la caída que trae en el año. ¿No? O sea, la mitad está ahí, de un mes a otro. Y si ves, el negativo también sube. A partir de ese momento, si ves, ya se ve una gráfica un poco estabilizada sobre 50, 40, sube y baja. Y el último que tenemos, irónicamente, es de 54 hacia arriba. ¿Y en dónde sale mejor librado? Dices por segmentos de población, por... ¿Y trabajo? No lo tenemos, digamos, es una muestra relativamente pequeña, son 400 viviendas. Casos, porque lo que importa aquí es que es vivienda, no es telefónica, no es simplemente quien tiene teléfono, esta es una muestra pequeña,
pero que te diría que te dice mucho, o sea, con estos números, de cómo se estabilizó a partir de diciembre, enero. Es decir, el golpe fuerte, como creo que queda claro ahí, y dice la mayor parte de las series, de las que yo conozco, todo esto pasó en diciembre. Es muy difícil observar este tipo de cambios si tienes una serie trimestral, sí, como la publican de algunos diarios. Yeah. ¿No? Y entonces esto sí te dice que en realidad está estable desde diciembre, enero. Y para los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, como yo, la pregunta que haces, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, realiza su trabajo? ¿Qué contestamos en un promedio del 1 al 10? Sí, no, más o menos, bien, ¿cómo sale ahí? Son estos porcentajes, te dice aprueba, desaprueba, ¿no? Lo que pasa es que en calificación... ¿En términos coloquiales? A ver, esta es la pregunta universal. Sí. Es decir, con esto puedes comparar a cómo estaba Lula, cómo estaba Shelet, cómo está Obama. Uh-huh. Esta es la pregunta universal. Yeah. Con esto podemos saber respecto al ex jefe de gobierno Cárdenas, a López Obrador, a Marcelo Ebrard, si él está por arriba o por debajo. Esta es la pregunta universal y podemos comparar al presidente. Nuevamente, algunos diarios ponen calificaciones. Sí. Las calificaciones como escala tienen problemas, por lo menos lo hemos registrado para México, serios, en términos de, en este país no solemos reprobar, es decir, nos cuesta mucho trabajo ponerle a alguien menos de 5, sí, tampoco somos tan generosos como para dar 10s, uh-huh, y casi toda la escala se te mueve entre 5 y 7. No son confiables. Te diría que no son comparables, no, o son mucho más difíciles de leer comparado con esto. Yeah. ¿Qué es lo que te dice esto? Bueno, que el promedio del ciudadano en realidad tiene una visión, si bien crítica, y es algo que no se reporta en este tipo de... Digo, sí lo registramos nosotros, pero no se observa aquí. La ciudadanía vive de otras cosas, programas sociales, seguridad, y mientras esas variables estén bien, mientras bien, esas variables no se... Si tú cuestionas un programa como el de la ayuda a gente de la tercera edad, ahí sí te diría, ahí vemos qué le pasa esta gráfica. Si cuestionas apoyos a madres solteras, ahí sí te diría, ahí vemos qué le pasa esta gráfica. Uh-huh. Si cuestionas que podría pasar un poco con un cuestionamiento serio, si se lo atribuyen al jefe de gobierno, como lo que acaba de pasar con la línea 12. Si cuestionas transportes o un tipo de transporte, pero que se le atribuyen a él, se reflejaría aquí. Lo que te diría esto es que esta ciudad vive de otra cosa, vive de otro tipo de política pública, uh-huh, y que no es tan fácil atribuir una caída, una subida, uh-huh, a... Por eso cuando te señalo que de noviembre a diciembre, creo que todos tenemos prácticamente esa lectura, tuvo que ver con la caída, básicamente con el incremento del precio, uh-huh, en el metro, creo que hay pocos cuestionamientos. Es decir, de esa caída de 100%, la mitad está ahí, de un mes a otro. Fue la circunstancia. Así es. ¿Y en términos generales, para cerrar? Yo te diría que está todavía por, digamos, la ciudadanía está como debatiéndose, ¿no? Esperando a ver qué más pasa. Sí, está muy circunspecta, yo creo que observando qué pasa. Pero es irónico, porque este nivel digamos, esta aprobación, comparada con otras anteriores, no es ni mucho mayor ni mucho mejor que la de otros jefes de gobierno. Aquí la lectura viene un poco de dónde viene. Uh-huh. Y de ese 85, de ese 70, algunos honestamente ya pensábamos que algo así pasaría, porque no puedes aguantar tanto tiempo tan arriba, ¿no? Y es un peligro para cualquier gobernante, para cualquier autoridad que llegue, bien, con esos niveles de aprobación o ese nivel de votación, acaba siendo un riesgo. La expectativa puede ser más peligrosa que una visión más realista de qué puedes lograr. Simplemente se cayó la expectativa, está en niveles, te diría, relativamente normales. Uh-huh. Y la gente, yo creo que sí, ahora está esperando ver pues qué sigue con el tema de la línea 12, cómo lo van a resolver. Uh-huh. Estamos un año, sí, ¿no? O sea, literalmente te diría que esta administración va empezando. Y eso también sería parte de lo que sorprendería. No, regularmente las administraciones tardan más tiempo en tener este descenso. Yeah. Pues muchas gracias. Al contrario, un gusto. La representación de esta gráfica para entender, no creer todos los números que nos dicen, pero sí estar a las expectativas y, por supuesto, como sociedad, exigiendo lo que merecemos como ciudadanos. Muchísimas gracias. Al contrario, Paco. A ti. Gracias. Buen inicio de semana. Igualmente. Gusto en verte. Igualmente.